distancia, cosas de nubes, rojizo esplendor. Abrazan los Andes su figura, se besan la nieve y el viento cantó. Santo Domingo en el Bajo, Castro de Pinarramón, amable saludan mi paso. Buenas noches, ¿cómo le va, compañera, compañero, vecina, vecino? Muchas gracias por estar allí. Esta es una nueva versión de La Voz del Municipal TV, un programa realizado por ATM, la Asociación de Trabajadores Municipales de Zapala, realizado en los estudios de TVCOP y con la edición y cámara de Pajarito Roldán. En este programa tendremos un informe del tesorero de ATM, Fabián Méndez. Tendremos una entrevista a José Coñuemil, que es sereno en el Salón Municipal y además realiza algunas cuestiones fuera de su trabajo, ya lo va a ver. Y también hicimos una recorrida por distintas arterias de la ciudad y ahí estuvimos con varios compañeros que realizan tareas de barrido en la localidad. Vamos a la presentación y empezamos nuevamente con La Voz del Municipal TV. Bueno, muchas gracias por estar allí. Usted sabe, este es un programa que ATM realiza con el objetivo de generar el orgullo de ser trabajador municipal. Para generar este orgullo, nosotros lo que hacemos es contarle lo que hace el trabajador municipal. Es un programa destinado a los trabajadores municipales y también a usted, porque también pretendemos que usted valore lo que hace el trabajador municipal, ¿eh? Y en ese camino estamos trabajando. Pero no solo hacemos este programa de televisión. Todos los jueves, a partir de las 9 de la mañana, por la Radio Cooperativa, el 89.5, tenemos La Voz del Municipal Radio, un programa radial diferente a este TV. Pero de cualquier manera hablamos en ambos programas de las actividades que realiza el trabajador municipal. Y queremos darle una novedad. En estos programas, en el radial, que estamos cumpliendo un año, estamos con festejos y promociones y premios, ¿eh? Estamos con órdenes de compra en peluquería, en la farmacia, en la estética, orden de compra en la librería, y además vamos a obsequiarle una bufanda y unos guantes de polar muy bonitos a todas las compañeras, compañeros y la audiencia de la radio, audiencia de La Voz del Municipal Radio, que se sume a participar todos los días jueves de acá, cuatro ediciones en lo que nosotros denominamos el mes de nuestro primer año aniversario. Así que le invitamos todos los jueves de 9 a 10 y media de la mañana
por Radio Cooperativa, la 89.5, a seguirnos en La Voz del Municipal Radio. Le invito, mire, vamos a una pausa y enseguida comenzamos con las primeras notas. Hemos tenido una repercusión muy importante en el programa del lunes anterior de La Voz del Municipal TV, en el programa aniversario de la ciudad. Un agradecimiento a todas aquellas personas que se manifestaron y nos dijeron que les encantó mucho las entrevistas realizadas y en este rescate que nosotros hicimos comprometidos con nuestra ciudad. Vamos ahora a nuestra primera nota televisiva. Estaremos con el compañero Fabián Méndez, tesorero de ATM. Él nos va a comentar algunas de los servicios que tiene ATM y una invitación a afiliarse a nuestra asociación. Veamos la nota. Estamos con el compañero Fabián Méndez, tesorero de ATM. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, José. ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Contanos un poquito, para refrescar a los compañeros, los beneficios que tiene estar afiliado a ATM. Bueno, estar afiliado a ATM tiene varios beneficios. Aparte de la representación gremial, tenemos la provisión de útiles escolares, como venimos repitiendo siempre a un precio módico, en cuotas, la posibilidad de que tengan... Pero aunque estemos en la mitad del año, ¿no hay problema? Sí, nosotros mantenemos durante todo el año, hemos mantenido la provisión de útiles. Es más, hace una semana fuimos a Neuquén y trajimos útiles que nos estaban faltando, que por ahí los compañeros venían y no teníamos, cubrimos esas necesidades. Tenemos el convenio, sigue vigente el convenio con la farmacia. Este convenio, el compañero que es afiliado a ATM, con el solo decir en la farmacia que es afiliado a ATM, tiene una cuenta corriente abierta y puede comprar los elementos que necesite directamente, sin venir a pedir una orden al sindicato o tener más... Súper práctico. Es mucho más que práctico. A mí me ha tocado estar ahí en la farmacia y han ido compañeros de otras mutuales y para hacer una compra previamente tienen que hacer un llamado a la mutual y eso tiene que garantizarle que sea en horario de que la mutual está abierta. Acá no, acá directamente ya tienen un monto asignado y en caso de que excedan ese monto, que en este momento son 300 pesos que tiene cada compañero, ahí sí nosotros tenemos que autorizarlo, pero hasta 300 pesos los compañeros tienen la cuenta corriente abierta. ¿Y además hay otros convenios más? Sí, tenemos convenios con peluquería, tenemos una de estética que es estética y peluquería que es Ivón, y tenemos la peluquería del señor Iglesia, que esa es peluquería nada más. Y además también el asesoramiento legal gratuito y el asesoramiento en varios temas también, fuera de lo gremial. Sí, el asesor gremial, que es el asesor jurídico que nosotros tenemos, asesora al compañero en cualquier problema que tenga. Después, si lo tiene que representar, ahí sí arregla con el compañero. Pero si tiene que hacer una consulta y después decidir qué hacer, eso es gratuitamente. ¿Qué otros servicios estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo también algunas inversiones, ¿no?
Sí, estamos haciendo inversiones tanto en el predio del gremio, como estamos haciendo una inversión para obtener un vehículo que lo necesitamos de urgencia, porque muchos compañeros no podemos llegar en tiempo y forma porque caminando se hace difícil. También hemos ayudado a algunos compañeros prestándole desde el gremio, les hemos hecho compra de materiales, que se lo descontamos en cuotas. Nosotros cobramos por eso solamente el 10% de gastos de administración. Y el compañero, que es en realidad lo que uno tiene de descuento de la MUNI y de la cuestión bancaria, ¿no? Exactamente. Nosotros, si nosotros emitimos un cheque, tenemos un costo. La municipalidad, para hacernos descuento, nos cobra un porcentaje. Y cuando la municipalidad va a depositar, también te cobran por el depósito que te hacen en el banco. Por eso nosotros nos vemos en la obligación de cobrar ese 10%, y porque es plata que otros compañeros por ahí no le estamos dando ese servicio. Entonces hay una diferenciación y la hacemos solamente con ese monto. Por ahí te comento, hay un compañero, por ejemplo, que necesitaba materiales de urgencia, pues se viene el invierno, y bueno, hicimos una inversión de más de 5.000 pesos. Y el compañero paga en 12 cuotas de 489 pesos, solamente el 10%. Si sacan cuenta, no va a encontrar ningún lugar que tenga que pida un crédito de ese monto y le cobren esa cuota, ¿no? Este es el trabajo social que realiza el sindicato, acompañando a los compañeros en su bienestar. Exactamente. Quiero que quede claro que no es que nosotros tenemos préstamos de esos montos, sino que ante la necesidad y la urgencia de casos puntuales. Claro, casos puntuales nosotros hacemos eso. No es que tengamos para cada compañero la posibilidad de darle 5.000 pesos, pero casos puntuales y de mucha urgencia tratamos de darle una solución. ¿Alguna otra cosa que quede pendiente para informar? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de conseguir a nuevos convenios, para ver si podemos, estamos tratando de hacer y darle más al compañero más beneficios. Lo que sí nos tomamos el tiempo, porque nosotros queremos que realmente sea un beneficio y que no sea una carga más para el compañero. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos tratando de buscar una salida en cuanto a posibilidades de crédito, pero queremos que la tasa sea razonable. No queremos que el compañero al compañero lo maten. ¿Por qué? Porque nosotros, a cualquier casa que quiera trabajar con nosotros, nosotros le estamos garantizando un grupo importante de compañeros, entonces, que pueden acceder a esos créditos, y por consiguiente tiene que haber un beneficio para esos compañeros. Claro, vos decís que conseguir préstamos a intereses usureros consigue cualquiera. Exactamente, o sea, si son usureros, vamos a cualquier casa y los conseguimos, cualquiera. Nosotros queremos que el compañero tenga un beneficio, justamente que las tasas que no sean mucho más altas que lo que te cobra el banco, por ejemplo, que nosotros sabemos que, por ejemplo, el banco hoy es caro, porque hoy el banco está cobrando una tasa del más del 40% mensual. ¿Mensual? Exactamente, sí. No, anual, perdón, anual, es un 4,5 más o menos mensual, que a nosotros nos parece usurero, porque en realidad, por ejemplo, yo fui a preguntar al banco para mí y me dan un crédito y me pago el 300% en 72 meses. Es una locura. Que por ahí el compañero, por la necesidad, viste, muchas veces se meten. Yo decidí no hacer ningún tipo de movimiento con el banco, porque me parece que es usurero también eso, ¿no? Entonces, la idea nuestra es tratar de buscarle una solución en un problema más. Muchísimas gracias, Fabián.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, vamos a estar en contacto informándole cuando tengamos novedades para los compañeros, se los vamos a estar informando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, muy claro, compañero Fabián, en el cual está, nos invita a afiliarnos, nos cuenta, bueno, los diferentes servicios que tiene ATM, el servicio de librería, el de asesoría legal, el de estética, el de peluquería, el de la farmacia, que ha solucionado tanto inconveniente y cada vez más compañeros hacen uso de este servicio, el asesoramiento integral, bueno, toda esta tarea que desempeñamos en ATM, si a eso le sumamos todas las capacitaciones, realmente una tarea importante, ¿no? Le invito, vamos a una pausa y continuamos con más La Voz del Municipal TV. Estamos nuevamente, gracias por estar allí. Es un honor para nosotros que usted esté del otro lado de la pantalla. En nuestra recorrida cotidiana por los diferentes sectores de la municipalidad, nos pareció oportuno visitar a los serenos, en este caso en el Palacio Municipal. Allí vimos al compañero José Coñuemil, que realiza su tarea junto con otro compañero que tiene muchos años y que también está por jubilarse. Veamos ambas notas y luego veremos cómo nos sorprenderemos con la tarea que realiza este extra laboral el compañero José Coñuemil. Estamos con los compañeros José Ramírez y José Coñuemil acá en el Palacio Municipal. Los tres José, ¿cómo está José? Bien, muy bien. José, ¿cómo estamos? ¿Cómo está José? Acá, bien, en el Palacio visitándolos. Cuéntenos un poquito, don Ramírez, ¿qué es la tarea que ustedes hacen? Bueno, la tarea nuestra es como sereno. Hasta ahora, hace años estamos acá adentro. ¿Cuántos años? Y acá eran como 14 años estamos acá dentro del Palacio. ¿Y antes? Antes estábamos afuera, en otros lugares. ¿Cuántos años en la Muni tiene usted? Yo tengo 19 años adentro de la municipalidad. ¿Y cuál fue su recorrido? Y anduve en muchas partes, estuve en obras públicas, en servicios públicos. En muchas partes anduve, pagando derecho a piso, después vine acá. ¿Y por qué dice pagando derecho a piso? Sí, porque primero hay que pagar derecho a piso, yo después venir acá. ¿Pero qué tarea hacía que pagaba derecho a piso? Trabajaba en asunto de la construcción, después hice trabajo de andar barriendo calles, todas esas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, ya lleva 19 años acá. 19 años, pero estoy de antes, vengo del 97 que vengo trabajando acá. Pero después me fui y vine de vuelta. ¿Se fue de la municipalidad? Sí, me fui. ¿Y a dónde se fue? Del 87. Del 87. Y me fui a Graciana, una empresa que había, y fui a trabajar ahí. Después terminó la empresa y me vine de vuelta acá. Contanos un poquito, José, ¿qué otra tarea les toca hacer acá en el Palacio? Y bueno, nuestra tarea en realidad es lo que dijo mi compañero, o sea, que cuidar... Control entregar, de ingreso y egreso de personas. Exacto, y encontramos, nosotros lo que tenemos que hacer es el trabajo de todas las mañanas, entregar las llaves de cada secretaría. O sea, la secretaría... O sea, nadie se lleva ninguna llave. Nadie se lleva ninguna llave si no queda registrada, por ejemplo, y hacemos lo mismo el ingreso de las llaves, ¿sí? Y bueno, después de todos los días, yo hace el 2000,
del 2007 que estoy acá. Ahora, yo vi ahí en la oficina que tienen la computadora con cámara. Ahora tenemos, sí, ahora nosotros ahora, por ejemplo, manejamos el monitor de la computadora, o sea, de las cámaras, de las cámaras de la calle, de lo, todo lo que es acá adentro. Y bueno, esa sería la función que cumplimos acá. O sea, vigilar todo lo que está acá adentro. ¿Cuánto tiempo hace que estás vos acá en este sector? Yo hace del 2006. ¿Y en la MUNI? Y en la MUNI entré en el año 92. El año 92. Así que tengo 23 años. ¿Sí? Bueno, pero además sos re joven. ¿Cuánto te falta para jubilarte? Y con un poquito de suerte, 10 años. ¿Y en su caso, José, cuánto le falta para jubilarse? Yo ya estoy ya. Ya estoy para irme. ¿Cuánto le falta? Ya estaría ya yéndome. Ya me queda, este año ya me voy, si yo quiero. Entonces vamos a aprovechar eso y cuéntenos qué le ha dejado la municipalidad. ¿Cómo, en qué sentido que me ha dejado? En cuanto a sensaciones, sentimientos, logros. ¿Cómo se ha sentido usted a lo largo de su trabajo en la municipalidad? Y me he sentido bien acá, todo cómodo, yo no lo... Hemos trabajado mejor que en ningún lado, porque en otros lados, en las empresas, yo le sacan el carajo. Acá nada, toda una comodidad, con todo, con buena comodidad, calefacción donde usted va, tiene toda la comodidad acá. Acá y me he sentido bien. He logrado todo. ¿Le ha permitido criar los hijos, la familia? Claro, he criado a mis hijos. He logrado de tener lo que nunca lo tuve. Le están mandando los saludos a los compañeros. He logrado lo que nunca tuve y lo tengo ahora, ¿vio? A través de la municipalidad, le doy gracias a Dios y al municipio. Bueno, muchísimas gracias, José. Usted sabe que, como nosotros venimos contando, los trabajadores municipales realizan otras cosas fuera de su tarea habitual. En este caso, nos pareció importante hablar con José Coño Emil sobre otra de las tareas que él realiza. Contanos, José, ¿a qué te dedicas en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre soy un pequeño fabricante. ¿Un emprendedor? Un emprendedor, sí. ¿Y qué fabricas? Estoy fabricando, por lo general, fabrico bota de baile, bota de montar, zapato de baile y bueno, bota de abrigo, bueno, todas esas cositas, bolseguines. Si alguien tiene alguna dificultad con algún zapato, vos lo reparás. Sí, lo reparo, aparte reparo calzado y bueno, hago todo lo que es medida. O sea, alguien te pide, mira, yo no puedo conseguir una bota para montar para mí, vos se la preparas. Sí, se la preparo, perfecto. Tomo las un zapato de baile. Por ejemplo, tomo las medidas. Como corresponde, bueno, le fabrico el calzado. ¿Cómo fue que llegaste a hacer esta tarea? Bueno, yo siempre fue mi pasión de ser zapatero. Cuando era niño, siempre soñé ser zapatero. O sea, uno ya viene con eso, con esa gana de aprender ser zapatero. ¿Y qué es lo que te motivaba así? Porque... Fíjate vos, hay sensaciones muy muy ligadas a la tarea. Claro. El olor del cuero. El olor a cuero. El trabajo, fabricar, por ejemplo, usar las herramientas de trabajo. Bueno, todas esas cositas fui aprendiendo porque, bueno, tuve la suerte de tener un amigo que todavía está este señor. Entonces tengo ¿Quién es? Bueno, primero, cuando yo inicio de emprenderme a ser zapatero, fui con Jorge Arró, con un señor que está por acá, por la calle de Primeros Pobladores, que antes estaba acá cerquita, acá al lado de la panadería Argat, en esos años. Entonces yo empecé con él a aprender. Y bueno, ya con el tiempo me fui con el señor Villanueva, que tenía la zapatería de la frontera, que estuve también en Hualcupén. Claro, haciendo las botas. Claro, haciendo botas a Hualcupén. Y bueno, después me fui capacitando, o sea, fui a Neuquén un tiempo a trabajar. Bueno, tuve la suerte de encontrarme con unos señores que más o menos sabía
mucho más lo que nosotros sabíamos. Bueno, entonces aprendí todas esas cositas que había en secreto que yo no sabía. Entonces fui aprendiendo, fui haciendo botas de baile que yo no lo sabía. Por ejemplo, acordeonar la bota, que no, tampoco lo sabía hacer. Entonces yo siempre pensé que era fábrica, o sea, alguna máquina, porque no, resulta que era todo manual, ¿viste? Entonces, bueno, aprendí a hacer eso y bueno. Y ahora, fíjate vos, ¿tu hija qué te aporta? Porque tu hija se está por recibir de técnica en seguridad. Sí, te aporta todo lo de todo, Janina. Me aporta, por ejemplo, todo lo que es la seguridad, todo lo que es ¿cómo se dice? Con cómo podemos trabajar. Cuidando el cuerpo. ¿Cuál es la prevención del trabajo? Todas esas cosas. Entonces yo a veces lo escucho y bueno, yo también. ¿Cómo a veces? No, a veces lo escucho para yo tener lo que es para tener conocimiento, porque uno viste que por ahí, yo por ejemplo trabajé mucho tiempo con las empresas privadas. Bueno, en algunas empresas privadas, bueno, te exigían la seguridad, por ejemplo, todo lo que es elemento de trabajo, y bueno, todo lo que es la parte de seguridad. Entonces ahora estamos trabajando en eso también. Si la gente quiere ubicarte, José, ¿a qué número de teléfono te puede ubicar? Y por ejemplo, mi teléfono de personal que yo uso es un celular. Decilo. 58-28-35. 15-58-28-35. Exacto. ¿Te puede llamar ahí? Sí, me pueden llamar para ubicarme bien, así le doy la dirección. Porque por ahí, como yo no tengo negocio, me refiero, no tengo negocio al público, entonces, como trabajo... A pedido, nada más. ¿Sí? Muchísimas gracias, José. No, gracias a usted. ¿Qué le pareció el material que realiza? Esas botas, los zapatos por pedido, botas por encargue. Realmente una tarea muy importante. Le puedo garantizar que es un material... De excelente calidad y con una excelente responsabilidad realiza José estas tareas. Como usted sabe, siempre nos interesó saber qué realizan los compañeros municipales, además de su tarea laboral cotidiana, qué hacen fuera de lo que realizan en la municipalidad. Por eso transitamos estas notas. La invito, vamos a una pausa y continuamos con más La Voz del Municipal TV. Estamos, usted sabe, estamos transitando el invierno, hace frío realmente, pero muchos compañeros municipales están en la calle realizando esa tarea, a la intemperie, con condiciones climáticas adversas, igual salen a realizar su labor diaria. Veamos la tarea que realizan los compañeros en el barrido de la ciudad. Seguramente nos va a interesar. Estamos con lluvia ya, comenzando a llover y los compañeros todavía están realizando la limpieza del cordón vereda. ¿Qué tal, Eleuterio? ¿Cómo le va? Estamos con Eleuterio Montesino. Bien, todo bien. Acá. Cuéntenos un poquito la tarea que hace. Sí, limpiando el cordón cuneta y un poco de vereda, que en realidad los vecinos lo tendrían que ayudar un poco porque... Hay veredas que no las limpian y donde corre el agua, alguna, por ejemplo, puede llover ahora, la tierra que corre los ensucia de vuelta el cordón y otra vez hacer lo mismo. ¿En qué zona le está tocando trabajar ahora? ¿En qué zona están trabajando? Bueno, eso depende de donde lo manda el capataz, porque las cuadrillas lo van dividiendo en distintos lados. ¿Quiénes integran esta cuadrilla, Eleuterio? Acá, Iván Astrada, Riva acá, yo y el... ¿Ese compañero? Almeida, José Luis. Buenos días. ¿Cómo anda, don Riva? ¿Qué dice usted? Andamos haciendo limpieza acá en Zapala, mantenimiento. Barremos, hacemos cordón cuneta.
y somos cuatro compañeros que andamos siempre haciendo el mismo trabajo. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien, acá andamos, gracias a Dios. Trabajando un poco, a pesar del frío, pero le ponemos lomo. Contanos, vos también estás en esta cuadrilla, ¿hace sí. cuánto que estás en la Muni? Y en realidad venimos de plane 150, monotributo, y ahora hasta la hora, gracias a Dios, estamos contratados. Falta un pasito, si Dios quiere, para que... Para pasar a planta. Pasar solo a planta, si Dios quiere. Solo falta la antigüedad contratada de 3 años. Exactamente. En el caso de ustedes, creo que cerca de fin de año, ¿no? Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. Don Eleuterio, le hago una consulta. Usted no hace poco tiempo que está en la Muni. Empezó con los planes hace como 20 y pico de años, ¿no? Sí, cuando empezó el PIT, el plan trabajar, el plan trabajar 1, plan trabajar 2, ya llevo... Varios planos. Hasta que, porque gracias, ahora lo han contratado. Bueno, y ahora estar contratado, ¿qué significa? ¿Qué otras posibilidades le genera? Hay muchas posibilidades, porque por ejemplo, cuando estuve en monotributo, los beneficios eran menos que ahora. Y cuando estábamos por los planes, no era suficiente para uno que tiene familia, alguna cosa de esa, es como que te perjudican económicamente. Ahora, más o menos, uno sale del paso. Pero esperando ya que llegue fin de año para poder pasar a planta, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que pasando a planta es una posibilidad, pues, tener una oportunidad más en... Es una seguridad más tenés que estar contratado, porque estando contratado cobrás un sueldo mejor que el monotributo, pero ¿sabes qué pasa? Que no tenés seguridad, en cualquier momento te dicen, bueno, se te terminó el contrato y te fuiste. ¿Y qué significa ya tener el trabajo para la cuestión familiar? No, tenés mucha seguridad, en préstamos, en obra social, en todas esas cosas, te beneficia un montón porque ya tenés seguridad. En que, por ejemplo, vos necesitas un remedio o necesitas sacar una pieza de ropa, ya en las tiendas ya son otras cosas, por ejemplo. Don Rivas, ¿usted hace cuánto que está? Acérquese, ¿hace cuánto que está en la Muni? Sí, también hace rato venimos por los planes, ya como con los compañeros ya. Y esto hacemos, limpieza, siempre un poco de lo mismo estamos haciendo ahora. Bueno, y nada, eso nomás. Iván, te hago una consulta. Vos también te estás preparando, seguís estudiando, te hemos visto en los cursos. Sí, tengo varios cursos hechos, tengo el secundario completo y estoy esperando a ver si sale algún otro curso para capacitarme más y tener un... certificado más de algún curso. ¿Y qué significa para vos la posibilidad de seguir capacitándote? Y aprender más, saber más. ¿Y como proyección laboral? Y tener un laburo seguro, digamos, porque cambia todo en el tema de si Dios quiere entrar a planta, pues es una seguridad laboral estable. Es lo que decía acá el compañero. Si tuvieran que decirle a la gente de algo respecto al trabajo, que les ayude, que colaboren en algo, ¿qué le pedirían? No, que nos ayuden así a cuidar la limpieza, de tirar el mugre en las esquinas, porque se juntan pañales, todas esas cosas así. O sea, la gente está tirando, le pediría que se cuiden con esto. Claro, de tratar de cuidar un poco la limpieza, pues... Nos mandan a un lado y capaz que después, en ese lado que limpiamos, tenemos que volver, pues está sucio de vuelta. Cuidar un poco más la limpieza. ¿Usted, Leuterio? Sí, es relativo eso, que si los vecinos colaboraron un poco, inclusive tenemos pocos recursos con hay pocos contenedores para poner en todo el pueblo y se lo hace. O sea, se lo hace chico, en vez de nosotros estar haciendo ese montón de tierra que se ubica ahí, estando un poco más limpio, pero teniendo un contenedor, se lo hace más fácil la limpieza, no tan solo para nosotros, sino para los mismos vecinos.
A ver, entonces nosotros la tarea es, ustedes juntan la basura acá y la después la depositan allí en la esquina, inmediatamente dan aviso. Claro, una vez que ya está todo acumulado esto, la basura esta, viene la máquina con el camión y retira esto para que se vea la limpieza, ¿no? Pero si los vecinos colaboraran y no tuviéramos que andar limpiando la vereda, todo eso que le corresponde a ellos, con un contenedor que lo traen a nosotros no tendríamos que andar acumulando la basura en la esquina, así. Muchísimas gracias, Leuterio. No, por favor. Iván, un saludo para los compañeros para cerrar la nota. Un saludo para todos los compañeros municipales y a toda la población, y aguante Argentina. Muchísimas gracias. No es tanto lo que le han pedido, ¿no? Ellos van, pasan con el cepillo, y le están pidiendo que, bueno, esto de que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Y en esta, y en este sentido, gran parte de la responsabilidad lo tenemos todos como ciudadanos. Bueno, ya vamos cerrando, vamos redondeando nuestro programa de La Voz del Municipal TV, sin antes hacer una mención especial a cada uno de los compañeros y compañeras que estuvieron realizando su labor en el aniversario de Zapala. Los inspectores, los compañeros que estaban en cultura, en prensa, en difusión, en barrido, los serenos, bueno, cada uno de estos compañeros que con compromiso dedicaron su tarea a acompañar a la ciudad en este nuevo aniversario en el que nos adherimos. Por eso nosotros en nuestro Facebook, ATM Zapala Capacitación, nos pareció como un homenaje importante a la ciudad mostrarle la tarea que realizan nuestros compañeros. Usted sabe, como siempre, para cerrar queremos contarle un cuento y en este sentido había un señor que quería, digamos, estaban en muy buena posición económica, ¿no? Y quería hacerle notar a su hijo lo importante esto de lo que ellos tenían, ¿no? Su casa, bueno, todo lo que está con una valoración materialista de la situación económica que ellos tenían. Entonces, agarra y dice, bueno, lo voy a llevar al campo y lo voy a dejar un par de días allí para que conozca. Entonces lo lleva al campo a una familia pobre, ¿no? Y lo aloja ahí, lo deja un par de días. Habla con el dueño ahí y lo aloja. Entonces el nene estaba ahí, y como a los 2 o 3 días el papá lo va a buscar. Y le dice, ¿y qué te pareció? ¿Qué te pareció la experiencia de ahí? ¿Viste? ¿Pudiste ver lo que es la pobreza y la riqueza? ¿Pudiste ver dónde vivís? Entonces el hijo sí, dice, gracias, la verdad que sí, pude ver que nosotros tenemos una casa amplia, ¿eh? Y ellos tienen una casa que su terreno se pierde en el horizonte.
pude ver que nosotros tenemos en el techo varias luces. Y ellos se iluminan con la luz de las estrellas y de la luna. Y dice, nosotros tenemos una pileta. Sin embargo, ellos tienen un río que va renovando el agua permanentemente. Y le dice el hijo, sí, papá, tenés razón. Pude ver cuán rico podemos llegar a ser. Dice, nosotros. Pero, ¿sabes qué noté? Que ellos tienen tiempo para estar con sus hijos. Y nosotros, en mi casa, tanto vos como mamá, no lo tienen para con nosotros. Bueno, un nuevo tema para reflexionar. Seguramente usted podrá sacar alguna conclusión. Yo hago mis propias conclusiones a este respecto y le invito a usted a que realice la suya. Muchas gracias por estar allí. La espero el próximo lunes en La Voz del Municipal TV. O los días jueves de 9 a 10 y media de la mañana en La Voz del Municipal Radio por la 89.5 de Radio Cooperativa. Gracias. Nuevamente gracias por acompañarnos.